¿conoces a Severino Salazar Muro? Él es un escritor zacatecano, nacido en Tepetongo en 1947 y acaecido en la Ciudad de México en 2005. Él fue un escritor prolífico, escribió 6 novelas, 4 libros de cuentos reunidos y un sinnúmero de ensayos. Hoy en particular quiero hablarte de su novela primigenia, Donde deben estar las catedrales, que además fue merecedora al premio Juan Rulfo a primera novela en 1984. Pues bien, esta novela está dividida en dos apartados, Tierra y Luna. En Tierra se narra la historia de un joven arquitecto que vive en la Ciudad de México y regresa a su pueblo natal, Tepetongo, a descubrir una historia sucedida cuando él era apenas un niño. Mientras que en Luna se narra la historia de un español avecindado en el Zacatecas colonial. Él viene huyendo de un pasado trágico. Esta estructura en sí ya representa un reto para el lector, porque tiene que descubrir el hilo conductor que une a estas dos historias, al parecer tan disímiles. Pues bien, en Tierra se narra el triángulo amoroso entre Baldomero Berumen, Máxima Benítez y Crescencio Montes. Justo un día antes de la boda, Baldomero se suicida, mientras que después del suceso trágico, Máxima abandona el pueblo porque va huyendo de esos juicios y castigos que los vecinos hacen de ella. Mientras que Crescencio Montes se queda a vivir su soledad, su dolor y su desamor. La narración es ambigua. El lector sabe lo que sucede, pero no sabe por qué. Sus conjeturas no llegan a ser certeza porque el narrador no lo permite. De estos tres personajes, a quien más profundamente conocemos es a Crescencio Montes, que es el protagonista. Él vive un doloroso desamor, una dolorosa conciencia del sinsentido de la vida, una angustia existencial que lo lleva a dudar de su propia fe. Y quiero leerles un apartado pequeñito que muestra el nivel de angustia que está sufriendo Crescencio Montes. Ya en su cuarto se apoyó en su reclinatorio, miró el crucifijo en la pared y después inclinó la cabeza. La dejó caer sobre sus manos abiertas y comenzó a decir muy quedito, como si sospechara que alguien afuera pudiera oírlo. Quiero ahora toda la alegría, toda la paz, todo el amor. Quiero ahora un adelanto de esa eternidad prometida. Dame aquí, aliento un poco este tiempo miserable con esa alegría eterna. No quiero, no puedo esperar. Si no nos hiciste perfectos, ¿por qué esperas de nosotros la perfección? Sé que estoy pecando de soberbia, pero no quiero tu reino. No me interesa. Hiciste más hermosos, más apetecibles y atractivos los caminos del ángel caído. Esta locura que me devora, si no me la diste tú, entonces, ¿quién me la dio? Es muy fuerte este diálogo, este monólogo de Crescencio Montes. Y nos muestra, pues, que en esta novela se cuenta una historia trágica de la vida, ¿no? Una visión trágica de la vida, porque esta es dolorosa, es cruel y es misteriosa. Pues bien, ojalá haya despertado en ustedes el interés por leer a Severino Salazar. Esta novela o cualquier otra, todas son muy buenas en realidad. Y quiero despedirme de ustedes haciendo una invitación a la lectura, no solo de este escritor zacatecano, sino a la lectura en general, ¿no? Lean siempre, lean todo, lean, como dice Don Quijote, hasta el papel roto que encuentran en el suelo. Hagamos pues de la lectura un hábito cotidiano, placentero, pero sobre todo crítico. Soy Edilberta Manzano, estudiante de posgrado en teoría literaria de la UAM Iztapalapa. Hasta luego.